Colombia. Este es un barrio que cuenta con un patrimonio natural y cultural de auténtico lujo, pero lo mejor del barrio son sus gentes, sois vosotros. Es un barrio para sentir orgullo de barrio y para celebrar, y eso es lo que vais a hacer en los próximos días. Disfrutad a tope, celebrad. ¡Felices fiestas a todos y todas! ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva! Bueno, vamos a presentar a la pregonera, a ver, por favor. Cuidado, María. Buenas noches. 44 años viendo las fiestas desde abajo y hoy me toca estar aquí arriba. Aún no me lo creo, vecinos. Lo primero de todo, quiero empezar dando las gracias a toda la comisión por su esfuerzo generoso, por los días dedicados y por concederme este honor que hoy me ha tocado. A la Asociación de Vecinos, con el permiso de las autoridades, de los mozos y las mozas, de los reyes y de las damas. Vecinos, amigos y todos los que hoy nos juntamos, llevamos un largo año esperando este momento y San Lorenzo ya ha llegado. Desde las Peñotas a la Cacera, del puente hasta el Pilón, de la Plazuela a la Medilla, del Tío Pintado al Cerro de las Nieves, desde los Pisos Verdes a las Cuestas del Tío Pichi, desde el Pozo a Echar Piedra, del Terminillo pasando por la Piojosa, a la Vía Roma hasta llegar a la Luz y a la Loza, al calor de la Hoguera del Santo, al abrigo de estas piedras de leyenda, de su bendita agua, que aquí mueve molinos y salta por las aceñas. De sus alamedas, de nuestra plaza de madera y tapial, que nos siguen recordando que somos arrabal. San Lorenzo es un barrio de unión, de sentimiento, es generoso y acoge, como acogieron a mi abuelo cuando salió de su pueblo. Fue hace 54 años cuando vino con mi madre y después se trajo a mi tío, que es al que hoy llamáis el abuelo. De todos los lugares de la Francia que podía haber ido, la fortuna le trajo al barrio y desde entonces no nos hemos movido. Y es que aquí es donde se ríe con más ganas, donde mejor se canta, se come y se baila. Aquí viven los hombres más guapos y las mujeres más valientes, junto con nuestros mayores, que siempre están presentes. Y estaremos empujando para que nuestros jóvenes y los niños, que son nuestro mayor talento, mantengan la llama viva y disfrutemos siempre del santo. Nos llaman el barrio de los tronchos por nuestros huertos y de los mejores hortelanos, panaderos, molideros, albañiles, tenderas, zapateras, carpinteros, curas, cristaleros y sobre todo de sus canteros, que siendo hija de uno de ellos, la geología la aprendí con más salero. Porque en nuestro barrio estudiamos en el mejor colegio del mundo, que es el Martín Chico, donde desde niños aprendemos de la vida, además, y no solo de cuentas, porque allí están las mejores maestras, como estaba nuestra Conchita. Hay miles fiestas, hay miles por toda España, pero lo único que nos hace únicos, lo que nos hace ser los primeros y que todo el mundo hable de este barrio entero, es por vosotros, por las peñas, que sois las que montáis las fiestas. Porque aquí también se innova, y de pedir con los botijos y para la ensalada, ahora tenemos al Peluja y su encierro sensacional. Hemos pasado del paso doble a bailar con los DJs, inauguramos con los polvos de la
siesta Holly, y para salvar las siestas tenemos el Grand Prix. En San Lorenzo están los mejores bares y tabernas y estas grandes verbenas, sin faltar los encierros y las charangas, pero cuando llegue la procesión del patrón, desde el corazón bailaremos con orgullo la jota, con alegría, que este año va por ti, María. Llegado este momento, solo me queda desearos lo mejor. Vecinas, amigos, don Enrique, la alcaldesa y las peñas, apretar el corazón, hinchar bien los pulmones y gritemos todos juntos, ¡viva San Lorenzo!